Organismos heterótrofos y autótrofos. Como sabes, hay una gran cantidad de seres vivos en el planeta, pero estos se pueden dividir en dos grupos. Los productores de materia orgánica, es decir, los autótrofos, que están en la base de las cadenas alimenticias, y en los consumidores de otros organismos, es decir, los heterótrofos, que dependen de los autótrofos para existir. Los autótrofos obtienen los nutrientes necesarios para vivir a partir de sustancias inorgánicas simples que unen hasta crear formas orgánicas complejas. Los organismos autótrofos se dividen en quimioautótrofos y fotoautótrofos. Los organismos quimioautótrofos son aquellos que usan energía química acumulada en ciertas sustancias como el metano y algunos ácidos. Mientras que los organismos fotoautótrofos son aquellos que realizan fotosíntesis para obtener su energía, es decir, necesitan la energía solar. Los organismos heterótrofos dependen de otro organismo para obtener los nutrimentos necesarios por él. Como vimos, cada organismo tiene una manera diferente de nutrirse y obtener su energía, ya que cada organismo se ha adaptado al medio donde habita y a los recursos disponibles.